Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a The Long Dark. Estamos en el gameplay número 14. Ya sabéis que estamos en el modo historia. Bueno, hemos encontrado una localización, tenemos cerca el túnel, me gustaría, pero me gustaría también volver. Me gustaría volver a por la puñetera bengala. Me gustaría, por supuesto, volver a la casa de Madre Gris para poner a secar las tres pieles de conejo. Increíble, Iván, de tres tiros, tres conejos. Madre mía, la de problemas que me habría evitado y sufrimientos innecesarios si llego a haber tenido esta puntería desde el principio. Pero bueno, considerémoslo suerte, ni sin más. Así que tenemos mucho trabajo que hacer hoy. Y todo esto, claro, tengo que entrar ahora en calor. Bueno, en calor creo que estoy bastante bien. Pero bueno, comer, eso sí que me va a hacer falta. Tal vez incluso necesite coger algo de agua, porque no sé yo hasta qué punto llevo agua en el inventario. No lo sé, porque ya sí, algo así como 2 litros, pero ya he bebido un par de veces, con lo cual igual estemos por debajo del litro, no lo sé. Pero bueno, como tengo que cocinar y tal, bueno, pues yo creo que va a estar bastante bien. Tenemos madera, tenemos prácticamente lo que necesitamos para hacer fuego, para cocinar esos conejitos y irnos inmediatamente al túnel. Una vez en el túnel y descubramos lo que sea que tengamos que descubrir, volveremos para atrás y lo dicho, buscaremos la bengala, salvo que esté jorobadamente mal de tema de alimento. Es que claro, es que todo depende, tío, todo, o sea, todo. Estamos como estamos, y si no, pues tendré que ir a buscar más conejos, yo qué sé. Así que venga, vamos a comenzar. No, no, no. Continuar. La verdad que el juego está tremendísimo, o sea, impresionante. La pistola de bengalas. Por lo poco que sé, nos valdría también para ahuyentar a los lobos. ¿Os imagináis la tranquilidad que nos daría el hecho de tener eso? Vamos a utilizar esto. Y vamos a utilizar esto a 95%, o sea que te mueres. No sé cómo, en qué hora del día estábamos. Hombre, de mientras podría dejar aquí las pieles de conejo para que se fueran curando. Lo que sí sé es que con los conejos que he acabado no han vuelto a renacer, ¿eh? A respawnear. Sí, claro, como en esta zona se agote la comida realmente, que los animales no vuelvan a salir y demás, lo vamos a pasar mal. Y los cone. Vale, ya se cago en 10. Ya me equivoqué yo. 1,47. Bueno, estamos más o menos bien. Pero espérate, que ya me equivoqué yo en el sentido de que no he despellejado todavía los conejines. Aquí los tenemos. Vale, y se me va a apagar el fuego, tío. ¡Ay, la leche! Venga, vamos a hacerlo. Fijaos cómo está la cosa, ¿eh? Da igual, que me baje un poquito el tema y ya está, no pasa más. Ya hay uno. Ojo con el. Esto, con el hacha, tío, que le pierdo. Voy a tener que arreglarlo ya, ¿eh? Sí o sí. No, 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 esto es peligrosísimo ya lo del hacha, ¿cómo está? Voy a hacerlo con las manos, ¿vale? No, no, es que me da ya cosas, en serio. Tardamos un poquito más, consumimos más y todas estas cuestiones, pero. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser dejar todo esto, más que nada, ¿para qué? Para que se cure, simplemente es por eso. Para que se vaya curando. Esto. Y las tripas, ¿vale? Sé que se puede girar, no sé exactamente cómo, pero sé que se puede girar, pero bueno, da igual. Vale, volvemos a encenderlo otra vez, obviamente.
Seguramente pasemos el día aquí entre el túnel y todo eso. No sé si sería bueno incluso dejar algo guardado aquí, ya que dejamos también las pieles y las tripas y todo eso, dejar algo más para no cargar con todo. Por si acaso, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Tienes? Conejo, tío. Conejito, vamos allá. A ver lo que se tarda más o menos. Unos 20 minutos, o sea, bien. Espero que, ojo, entre los tres, si me dieran 1000 y pico. Voy a sacar un litruco. Sí, porque fijaos cómo está, que parece que no, pero eso, litro y medio. No, no me va a dar, no me va a dar, no me va a dar. Uf. Uy, oh, qué suerte. Vale, echamos más. Yo creo que con esto es ya de sobra. Vale, de aquí yo creo que no quedaba sin nada más por hacer. Vale. 400 y 400 y 400, tío. Estoy que no me lo creo, en serio, ¿eh? Todavía es muy poquito, la verdad. Pero bueno. Ya no había nada. Veo que hace como así como bastante bueno. Igual podíamos aprovechar. O sea, bastante bueno. Me explico que se puede ver. Vamos, en definitiva. ¿Qué es esto? Ah, ahí va. Esta es el área que estaba cerrada teóricamente, ¿no? Cuervos. Volveremos, ¿vale? De todas formas, rapidísimamente. No quiero que... jugármela por la noche. Zona de picnic. ¡Mesa de trabajo! ¿Aquí podríamos hacer trampas? No. No, yo creo que eso básicamente es un bug, ¿vale? Ya nos pasó. No, que sí, que sí, que sí. Podría ser, podría ser. Tripas curadas. ¿Podría ser que eso me lo consideren como mesa de trabajo? Ojo, ¿vale? Como me pierdo aquí. Y no, no tiene pinta esto de... Nada, volvemos, 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 que no me lo quiero jugar aquí ahora yo. Aquí hay escaramujos. Ya, pero tripas curadas... Pff. Piedras. Alguna más, por si acaso, pues eso, que si me viene por ahí algún conejito o algo tengamos de sobra. No hace frío. Pero lo que sí me gustaría. Estaba ya. Vamos, esto la noche ya se va a cerrar enseguida, ¿eh? Es coger algún palito más de estos. Pero son 5 minutos. Venga, rápidamente. Lo que pasa es que. ¡Jo, Iván! El hacha no. Me gustaría reparar lo que es mi hacha. Uf, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Corre. Quiero seguirlo utilizando. Claro, esto se me va a ir poco a poco desgastando.
Pero chicos, no estoy tranquilo, sinceramente. 47, otra vez más. Claro, todo va bajando, todo esto es una 50%, vale. Vamos a dejarlo ahora sí, por ahora. También teníamos la palanca por ahí. 55, este le vamos a dejar así. ¿Esta palanca cómo está el 96, colega? 29, Iván, ¿a dónde vas, campeón? Vale, no pasa nada. Vamos a dejar aquí. No, 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 no. De aquí voy a dejar 20. ¿Vale? Bien. Me gustaría dejar algo más. Vamos a ponerlo aquí por orden de peso. A ver, las piedras es que las voy a utilizar, pero bueno, venga, vamos a soltar alguna piedra. Estoy viendo bien por ahora, ¿eh? ¿Cuántas? Cinco. Agua no. No, 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 no. Esto sí me gustaría soltarlo. A ver, obviamente tengo que venir luego aquí, que no se me vaya la pinza, tío, porque... La palanca no. El saco de dormir. ¿Cuánto pesa el saco? Otro kilito más. Joder, 40 escaramujos, tío, lo que me pesan. Eso ya, sinceramente, esto ya pesa muy, muy poco. Tripas frescas, un 4%, un 6%. No te empieces a quejar ahora de hambre, campeón. No te empieces a quejar de hambre. Que está la cosa muy jodida ahora todavía. ¡Ey! Me falta este cajón. Sin nada. Vale, vamos a dormir 10, 9 horas. Porque igual así puedo aprovechar y salir. Uf, si hace más o menos de día, o sea, más o menos. Y me ayudaría, por ejemplo, que no hiciera ventisca ni nada de eso. ¡Oh, qué maravilla! Vale, quietos aquí. M. Teóricamente, si estoy en lo cierto, estamos por aquí. Esto. Zona de picnic, justo. Estamos aquí, en estos momentos. Aquí. Entonces, yo quiero llegar allí. ¿Vale? Que parece muy fácil. O sea, simplemente es en línea recta. Sin más. Vale, tengo muchísima sed. Para ello, vamos a tomarlo con esto, porque esto también nos va a dar un poquito de alimento. Y sí, vamos a pasar un poquito de hambre, ¿vale? Le voy a tener un poquito de dieta aquí al campeón. Desconozco obviamente si hay ubicaciones en cuanto a cuevas o cosas de estas, no lo sé. Tenemos por ahí, mira, me encantaría coger algún conejito. Tenemos por ahí el Ikem, pero bueno, es un antibiótico y no sé qué, pero no puedo estarme a eso. Espérate a ver si aquí va a haber alguna cueva, va a haber aquí algo. Temperatura está bajando. No, aquí no hay nada, con lo cual, venga, seguimos. Voy a ir un poquito sin meterme palitos de estos ni nada, ¿eh? O sea, vamos un poquito a cañón, no puedo estarme aquí en la intemperie mucho tiempo ni de coña. Va, tío. ¡Conejitos! Ahí abajo veo conejitos. ¿Puedo bajar por aquí? Sin partirme nada, me refiero. Pua. Este juego en ese aspecto es muy jorobado, ¿eh? Pues, vale, justo. Voy a bajar así. ¿Es posible que me haya hecho algo? ¡No!
Bien. Vale, eso es la gasolinera. Lo que vemos ahí al fondo. Esto es el tablón que hemos visto antes de anuncios, donde hemos cogido la nota. Por cierto, eso no se puede coger. El conejito que he visto por aquí, pues estaba. Está aquí. Ven aquí. Ven aquí. No tendré esa suerte, ¿eh? Vamos, no creo. ¡Hostia! No he tirado mal, ¿eh? En todo el burro, tío. Qué buena, tío. Oh, un chiquitín. Ahora toma por culo. Me encanta. Parece que le voy cogiendo el truquillo un poquito al tema de los conejos, ¿eh? Veremos a ver. Veremos a ver cuánto me dura. Vale, teóricamente ahí tiene que haber una carretera que lleva al túnel. Me habéis dicho una vez más que lo de las bengalas, que no las suelte cuando vea al lobo. Que si las mantengo, igual que la antorcha, que si la mantengo en la mano, es muy probable que el lobo no se me acerque. Lo intentaré, ¿vale? De hecho, llevo una antorcha. Quiero decir que por poder hacerlo, lo puedo hacer. Y teóricamente la carretera tiene que estar aquí. Sí, y el túnel está ahí. Vale. Cuidado, ¿vale? Porque por aquí había lobitos. Miradles allí al fondo. Por eso quiero la pistola de bengalas, tío. El momento que tenga pistola de bengalas, tengo que encontrarla como sea. Techos, paredes y suelos. O sea, literalmente, armarios están todos, pero techos, paredes y suelos no. Como si tengo que ir milímetro a milímetro, pero tengo que encontrarlo como sea, tío. Como veo otro conejo, no hace falta de lo que os diga lo que voy a hacer, ¿verdad? Vale, pues ya sabemos lo que pasó. Al parecer, que se estrelló el autobús donde supuestamente... ¡Oh! Autobús de la prisión accidentado. Lista de pasajeros. White, Irving, Harris, Mattis, Leclerc, Tata, Baker y Scubes. Total 12 reclusos. Condiciones climáticas, Tata, conocida, no sé qué. Pero ninguno... Baker. No, pero ninguno es la chica, yo creo. No me acuerdo. La doctora. Estoy buscando mis notas. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba. Las plumas es un tema que me cebo mucho con ellas, tío, y todavía. ¡Ay, coño! ¡Qué susto, tío! Esto es una puñetera bomba este juego, chicos. Perseverancia. Eso ha sido ella, ¿eh? Bueno, diario actualizado de misiones. No obstante, ¿puedo entrar? No. Tengo que volver ahora donde la señora para que me diga más cositas. Madre gris. O sea, el único lugar donde teóricamente se podría salir era por aquí. Y ya no se sale por aquí. Un segundito. El diario dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice el diario? Por cierto, ¿qué dice el diario? Pues nada, investiga el túnel que conduce a la salida de Tata. Madrid quiere saber lo que ha pasado allí. Pues ese que lo que ha pasado allí, pues es que volvamos. ¿Puedo subir por aquí? Sí, chavalón, sí que has tenido más hambre que ahora. No me digas tonterías. Con todo el hambre que te he hecho yo pasar a ti.
Quiero ver ese corazoncito, ese estómago en rojo para darte algo. Es tontería lo que espero, porque creo que aunque lo espere, esto luego me cuesta más llenar el estómago. Quiere decir que el hecho de que espere, pero bueno, digamos que psicológicamente me ayuda a sobrellevarlo mejor. Vale, creo que voy a recogerlo todo. Igual me hago hasta el conejito. Y nos vamos de vuelta. Porque quiero esa pistola de bengalas, ¿eh? Con una pistola de bengalas, igual me voy a donde están los dos lobitos allí, chicos. Y me pongo ahí a darle un poquito, ¿eh? Un poquito de calor al asunto. Debo tener por lo menos 5 o 6 bengalas. Tampoco es para ponerme a gastarlas ahí de forma absurda, ¿no? Pero. De mientras que conseguimos un rifle o no lo conseguimos. El tema de las mesas esas, pues, ¿qué pasa ahí? Pues no lo sé. Cualquier mesa, ¿vale? Quiero decir, cualquier mesa se consigue como mesa de trabajo y poder hacer las trampas. Es que mis trampas de conejitos, pues, igual me vendrían muy, muy bien dejar por ahí 3, 4 trampas por ahí dispersas. ¿13% y 21%? Entonces. ¿Irá mejorando mi habilidad a la hora de hacer fuego, igual que en el modo supervivencia? No me he fijado, ¿eh? No, no lo sé. No, no sé. Vamos. Es un 95%. Vamos, que cuento en principio como que camón, nada, que sí, vamos, que sé que sí por narices. Fijas que el tío ni lo dice. No, hay veces que sí lo he dicho, ¿eh? No, lo he vuelto a hacer mal. Lo he vuelto a hacer mal, tío. Primero tengo que pelarle. ¿Conejito? 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 ¿Cone? ¿Dónde está mi conejo? Coño, aquí está. 1,2 kilos. No debería haber utilizado. No debería haber utilizado el hacha, ¿vale? Vamos. Dejaré aquí madera y todo eso, ¿vale? Por si tengo que venir aquí en otro momento a hacer fuego o algo así, que esté preparado esto un poquito y ya está. Vamos. Bien, parece que sí. Yo creo que cuando llegan más o menos al 75%, yo creo que las probabilidades son ya muy altas. Perfecto. Podemos coger una antorcha y de hecho la voy a coger. Soy más peligroso, tío. Conejo fresco crudo. Se tarda más o menos unos 20 minutos, he dicho, con lo cual me daría perfectamente tiempo a cocinarlos, ¿vale? Uno y el otro. En tema de agua, vamos con 1,56, que en principio vamos bien. Dicho esto, vaya mierda. 81, que es nada. Y cuatro, aquí unos 500, que es poco, muy, muy poco. Vale, lo que sí voy a hacer es cargar todo esto. Vale, los palos los dejaré. ¿Cómo vamos de hora del día? Perfecto. Para que nos dé tiempo, perfecto. Me llevaré esto por si acaso también. Iré, claro, iré mega cargado, me imagino. No, todavía bien. Venga, volvemos ya para
para nuestro sitio. Quiero la pistola de bengalas. Quiero hablar con Madre Gris. Y eso, llevamos ya casi 30 minutos de vídeo. ¡Me cachis! Es que se me hace el tiempo que se me pasa volando, tío, en serio. No me quiero pasar muy de listo y salirme de la ruta porque luego los leñazos me les como yo. Así que, majo, baja por aquí. Eso es. Si viéramos otro conejito, otros dos conejitos, y tampoco pido gran cosa. ¡Eh! ¡Que allí hay una casa! Iván, sé fuerte, no vayas. No vayas. No vayas. Aquello puede ser. No, aquello igual es. ¿La pradera esta? ¿La pradera de donde vine? ¿Puede ser? No estoy totalmente seguro, ¿eh? Ahora el problema que vamos a tener va a ser el lobo que está en el poblado. Ese es el problemita que vamos a tener que enfrentarnos, ¿eh? Joder, si saliera por aquí algún conejito. Nada, si no pido gran cosa, un par de conejitos de estos que tuviera buena puntería yo también otra vez de nuevo. Sí, pero el ciervo ese como que lo veo chungo, tío. ¿La pistola bengala valdría igual para matar un ciervo o un lobo? Esas casitas que veo ahí al fondo, en serio, no sé si son la pradera esta famosa. Va, lobos, tío. Ya empiezan allá a maullar, tío. Aullar. La temperatura baja, pero poco a poco. No me está preocupando mucho la temperatura, la verdad. Conejitos. No responden los cabrones, ¿eh? Me encantaría ver dónde está el lobo antes de meterme en el poblado y liar la gorda. Oigo algo raro, ¿eh? Estoy acojonado, tío. Antes este era su sitio. Pero se movió de zona en cuanto me siguió, teóricamente, ¿eh? Y ya está más. Ahora por ahí, por donde estoy mirando ahora, creo. Si por aquí hubiera un conejito. Podía haber ido a la casa, ¿eh? Para mirar a ver otra vez de nuevo la pistola, tío. ¿Cómo andamos de hora del día? No, primero voy a dejarlo todo esto allí. Es que estoy muy nervioso, tío. No sé dónde está el lobo, ¿eh? Me preocupa. Como empieza a oír un gruñido ahora, echo patas y no levanto el pedal hasta que... ¡Ha matado un ciervo! Si me acerco... ¿Podría ahuyentarle con la bengala? ¡Es que es un ciervo! Joder, no sé qué hacer, tío, en serio. ¡Uf! ¡Qué tensión, colega! Vamos a ver. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But
my only way through. Grandmother is tired now. Joder. Let her rest for a while. Bueno, pues confía en más 10 más. I'm gonna need to eat soon. Antes de esto, quiero empezar a dejar un poquito las pieles. Aquí tengo más para curar y demás. Por lo tanto, vamos a dejar aquí lo que es estas. Y las pieles de conejito, que son estas. Necesito otra más de todas formas para hacerme el guante, ¿eh? ¡Oh! Mira, la piel de ciervo ya está curado. ¿Sabéis que se puede hacer teóricamente un pedazo de abrigo? Vale, voy a cogerme la bengala. La bengala está aquí. Me encantaría dejar cosas, ¿eh? Me encantaría, no sé lo que voy a dejar, pero tengo que dejar cosas. Vamos a ver. Me lo llevo. Esto lo podría dejar. El saco de dormir lo podría dejar. Por ahora sí. Esto también. Esto de los periódicos lo voy a dejar, pero dentro. La madera la voy a dejar fuera. ¡Ay, leche! Pero si tengo otra piel. ¿Tengo las cuatro? ¿Que tengo otra piel de conejo? No sé de qué. Pero que la tengo. Joder, qué buena. Igual la he estado cargando desde hace un montón de tiempo. 22. Esto lo voy a dejar ahora. No, tío. Vale, 22 kilucos. Vale, vamos a salir así. ¿Podremos conseguir de una puñetera vez? Tengo hambre otra vez. Mucha hambre otra vez.
Voy a intentar conseguir. Voy a hacer un intento más, ¿vale? Rápidamente, lo que nos queda de gameplay, ya llevamos casi 40 minutos. Voy a intentar conseguir el. No sé qué hacer con el. Me dan ganas de ir a por el. Voy a gastar una bengala, tío. Si anda el lobo allí, tengo que probarlo. Es que si no, siempre voy a tenerle miedo, tío. Vale. Básicamente, lo que me habéis dicho es que no la lance. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Qué putada, chicos! Bueno, ya habéis visto que no me funciona. Bueno, la parte buena de eso, pues que puedo conseguir esto. La parte mala, que probablemente me habrá destrozado la ropa. No sé, ya me diréis un poquito cómo funciona el tema. Que no tengo yo tampoco mucha suerte. Dos de antibióticos o bien una de estas de escaramujo. Tampoco es gran cosa lo que se me pide. Con lo cual, es muy probable que lo hagamos. No obstante, antes de hacerlo, voy a ir a la casa. No, no creo que me muera, ¿no? Es más, ¿no tengo yo ya una de escaramujo? ¿Un té de escaramujo? O dos de antibióticos era también, ¿no? Sí, pues ya está. Tomamos dos de antibióticos y punto. Vale, curado de esguince de muñeca, genial. Lo que digo, ¿el lobo que se marcha vuelve al cabo de un tiempo o no, o sí, o qué? Ya no, este, por ejemplo, no sé si este mirado aquí en los parasoles estos. Vale, teóricamente, ¿eh? Es en esta casa y solo es en esta casa. Entonces, armarios está claro que no, porque armarios ya lo vi la última vez. Lo que necesito ahora saber es paredes, techos, suelos, todo. Algo que indique un sitio que se abra, no sé, por darle un poquito de vida a todo esto, ¿no? Tampoco tengo mucho tiempo. Almohada. ¿Se podrá coger esto? Para romperlo hace falta cuchillo de caza. Genial. Bueno. Cortinas. Lámparas. Cajones. Abrir armario sin nada. No sé, tío. Me estoy poniendo nervioso con el tema de la comida, ¿eh? Crudo, crudo. Aquí no tenía para hacer fuego, creo. Voy a tener que mirar techos también, ¿eh? Me da a mí la sensación. Yo qué sé, o paredes. Epa. Hombre, no quiero pensar detrás de la almohada, debajo de la almohada esa que hemos visto antes. O imaginar detrás de una cortina. No, eso es un cuadro. Joder, qué susto, tío. No sé, tío. No, esto es esto, tío. Joder, qué susto, tío. Tal vez rompiendo algo salga algo. Joder, es que me daría muchísima libertad. Es esta la casa fijo, ¿verdad? Es la segunda casa, es que es esta. Esta es la casa, realmente. Esta es la casa. Aquí hay algo fijo también, ¿eh? Como sea esto, y que sea, imaginaos, debajo de esto.
Y no tengo cuchillo de caza para... O yo qué sé, o romper la silla, o... Uf, no, yo ya tengo que salir de aquí. Pero quiero volver en otro momento. Aquí parece como que hay un bulto, pero no sé, tío. Volveremos a intentarlo en otro momento, no sé, no sé dónde mirar. Mesa, 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 mesa. La olmada, claro, pero la olmada... Ya os digo, sin esto no puedo hacer nada. Tal vez en otro momento cuando venga, pues lo que haré será seguramente empezar a romper cosas. Pero si aquí hay una pistola de bengala, chicos, tendré que mirar también techos, obviamente, o yo qué sé, o partes altas, o... Que parece que hay una tabla y tal, pero que no, que no, que no, que no, que no. ¡Me cachis! Yo por aquí he pasado antes y nunca ha habido nada de esto, yo creo. No habrá más reservas ocultas de estas, ¿no? Tenemos la pistola de bengalas. Quiero verme una cosita. Joder, un segundito que me la estoy liando. ¿Cómo ha quedado la ropa después del encuentro aquí con el Menda? Vale, necesito retales. Retales que tenemos en la casa grande, ¿vale? Vamos, nos vamos a la casa. ¡Qué subidón, qué subidón, qué subidón, qué subidón! ¿Volverá el lobo? Pues no tengo ni idea si volverá el lobo o no volverá. Pero voy a subir a casa. Vamos a irnos a casa ahora mismo. ¿Por dónde coño he salido? Vale, por aquí. Esto. A ver. Necesito más alimento. Tenemos que buscar más conejitos. Pero bueno, se buscan y punto, no hay más. Pues no sé, porque me habíais comentado eso, que con la bengala, si no la sueltas de la mano, teóricamente el lobo no te ataca. Ya me contaréis, ¿vale? Ya me contaréis, a ver, eso como narices, si es que igual no debía haberme acercado, sino haber esperado que igual él se marchara, o no, no sé, no, no sé, no sé. Pero tengo pistola de bengala. Y eso es muy buena noticia. Magnífica noticia, sinceramente. ¿Los palos se les puede dar también? Ah, sí. Bueno, 263. ¡Ostras! Que creo recordar que con 275... Diseño de las manoplas. No, el siguiente es con 300, ¿eh? Sobre molinos de la perseverancia. ¿Os acordáis que lo que se escribió en el autobús fue precisamente perseverancia en sangre? Y las botas de alpinismo. ¡Ojo, eh! Que es que se puede. De hecho, os soy sincero, si regalo las pieles que tengo de conejo, son 50, o sea, tendríamos automáticamente las dos cosas. Lo que pasa es que quiero esas manoplas. Vamos. Espero que me dé bastante alimento, que haya merecido la pena. Vamos a cocinar un té. Where can I find something to eat? 800 y 400. Bueno, pero ya veis que funciona sobre la marcha, al día. Vamos al día, tío. Prácticamente con el tema de la comida. Ahora, ¿qué es lo que quiero básicamente? Arreglar ropa.
¿Por qué? Pues por el encuentro con el lobo. Ya nos hemos curado. Té de hierbas y té de hierbas. Pero... ¿Os imagináis que si llegara a confianza absoluta con la señora, tuviera acceso a todos sus muebles y a todo para investigarlo todo y para cogerlo todo? No sé. Vale. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Mierda. Vale. Mínimo 80%, ¿eh? Ese kit de costura me va a fallar enseguida ya, ¿eh? Bien. Bien. Vale. Ya no sé dónde estoy. No. Retal. Cama. Vale, peso de cama aquí ahora mismo. Vale, sí. Vale, vamos a dormir unas 10 horas. Voy a consumir prácticamente más del 50% de las calorías que tengo, pero es que es lo que hay. En el gameplay que viene, ¿qué haremos? Bueno, pues hablaremos otra vez con Madre Gris. Esto, me encantaría lo de las manoplas, ¿vale? Tenerlas ya, pero está claro que no las vamos a tener en el siguiente gameplay. Lo que más me preocupa es la comida. Quietos aquí. Horrible. El tema de la comida es que lo estoy pasando... lo estoy pasando fatal con el tema de la comida. O sea, es un sin vivir. Con la pistola de bengala... Igual nos planteamos y nos vamos a aquella arboleda enfrente de la gasolinera con los dos lobos. Tengo entendido que comer carne de lobo, no sé si intentarlo incluso también con ciervo, pero vamos a dejarlo en principio con lobo. Creo recordar como que nos enfermaba de algo. Es que me da igual si tengo medicamentos para curarme, que no lo sé, si con lo que tengo funciona o no, pero es que como lo que haga falta. Tengo a, cojo carne de lo que pueda. O sea, es que las circunstancias yo creo que ya lo empiezan a requerir. Y creo además que la pistola de bengala va a ser el antes y el después, sinceramente. Espero que os esté gustando porque, madre mía, pedazo juego tenemos entre manos. Pedazo historia. Es que solamente el juego, ya olvidémonos del apartado supervivencia, solamente este juego de aventura, considerándolo como solo como eso, juego de aventura, esa tensión que también tenía yo en el juego de supervivencia, ¿no? En el modo supervivencia. Pero lo llega a transmitir perfectamente. Sí, señor. Venga, aquí me despido. Hasta luego.